Bueno, buenas tardes, gracias por la atención, gracias al ACNI por invitarme a dar esta charla. En particular, el tema que vamos a dar en este caso es la influencia o la influencia que tiene IoT en el IETF. Ustedes saben, ¿no es cierto?, el IETF, la Fuerza de Tareas de Ingenierías de Internet, la principal entidad estandarizadora de los protocolos de Internet que, por supuesto, todos usamos y promovemos en estas reuniones. ¿Por qué el IETF pone atención en IoT? Bueno, puesto que IoT es una tecnología nueva, una tecnología disruptiva que empezó a funcionar a principios de los 2000, un poquito más allá, 2005, se vio en la necesidad el IETF de poner énfasis en la calidad o en la cualidad de que los dispositivos de IoT vayan, ¿no es cierto?, puedan ser conectados a Internet. Ustedes dirán, bueno, pero los protocolos ya están hechos, ¿sí? Tenemos TCP/IP, tenemos toda la stack como para que los dispositivos de IoT puedan conectarse. El problema de los dispositivos de IoT que nosotros llamamos son dispositivos restringidos. Y ahí, en esa transparencia, está detallada, hay una RFC, la 7228, en donde el IETF declara cómo son los dispositivos de IoT. Son dispositivos muy pequeños, le llamamos dispositivos restringidos, que tienen poca memoria, que tienen pocos recursos, que consumen poca energía y que se comunican normalmente en comunicaciones inalámbricas, también de bajo consumo las comunicaciones inalámbricas, de baja velocidad, de bajo alcance en algunos casos, vamos a ver algunos de largo alcance. Pero bueno, esos son los dispositivos de IoT. Pero principalmente el IETF se preocupa porque los payloads de esos dispositivos, los mensajes, son de pequeño tamaño. Recuerden que, ¿no es cierto?, que para que nosotros podamos mandar mensajes en esas redes restringidas, los paquetes deben ser de bajo tamaño. ¿Qué pasa con un paquete de bajo tamaño? Simplemente que los protocolos de Internet declarados por el IETF no caben en esos pequeños tamaños. De manera que hay que hacer alguna adaptación para que esos pequeños paquetes puedan transportar paquetes TCP/IP o UDP-TCP/IP. Entonces, el IETF se preocupa por esos problemas que tiene IoT y empieza a armar nuevos protocolos o adaptación de protocolos normalmente que usamos nosotros para que quepan en estos pequeños dispositivos. Simplemente esto, bueno, es una transparencia donde pusimos cuáles son las áreas y los grupos de trabajo de IoT, todos conocidos. También vamos a presentar algunos protocolos o algunas acciones que hacen el IRTF, o sea, la Fuerza de Tareas de Investigación de Internet, en donde también se involucra en algunos aspectos de IoT. Por ejemplo, COIN y Thing-to-Thing. Bueno, acá hemos puesto un esquema de cuáles son los grupos de trabajos y las áreas correspondientes a dentro de la IETF, ¿no es cierto?, que tienen alguna conexión con IoT. ¿Sí? Están el grupo de aplicaciones, como protocolos como Core, Cibor y ASDF, el área de Internet con protocolos o con grupo de trabajo IPWay, LWIG, SysTitch, LP1, SysLow, el área de seguridad como COSE, RAT, STIP, LAKE, ACE, SUITE, el área de operaciones, que es una área nueva que creó el IETF recientemente, se llama IoT Ops, los protocolos de ruteo, ROW y ROLL, y por supuesto la acción del IRTF con COIN y Thing-to-Thing. Voy pasando cada uno de los grupos y vamos hablando de cada uno de las áreas de trabajo y sus protocolos con una salvedad. En esta transparencia nosotros hemos puesto bastante texto simplemente porque hemos hecho un recuento de todos los grupos de trabajo y los protocolos referidos a IoT
Y para que, bueno, si ustedes quieren revisarlo eso después, esto va a estar puesto en la página de web, pueden leerlo con mayor detalle sin tener que ir a leer cada uno de los grupos, ¿no es cierto? Y encontrar eso. O sea, es simplemente un reconto, un resumen de lo que hace cada grupo y cada protocolo para el área de IoT. Por eso está con muchas letras. Yo simplemente voy a mencionar de qué se trata cada grupo y de qué se trata, ¿no es cierto?, cada tecnología. En el caso de Siglobe fue el primer grupo de trabajo que creó el IETF aplicado a IoT, porque se encontró con una cuestión interesante, que es, como dijimos, ¿no es cierto?, los protocolos, los paquetes normales de TCP/IP o de Internet en general, no cabían, no ocupaban el lugar correspondiente en los pequeños mensajes de los dispositivos de IoT o de los protocolos de IoT de transporte o de llevado de señal. Principalmente, el primero que se ubicó fue un protocolo de capa de enlace que se llamó 802.15.4, un protocolo del IEEE, de la serie de los protocolos LPAN, o sea, protocolos de Personal Area Network de baja energía, que hay varios, ¿no es cierto? El más conocido por ustedes es el Bluetooth, y que fue el primer protocolo inicial que se lanzó con lo que llamó normalmente redes de sensores inalámbricos allá por los principios de los 2000. El IETF se preocupó con ese protocolo porque es un protocolo que tiene solamente 256 bytes de paquete completo, de manera que ningún paquete de por ejemplo, de IPv4 o IPv6 puede caber allí y además llevar una carga de transporte y una carga de aplicación. Entonces, lo que hizo el IETF fue crear un middleware entre la capa de enlace y la capa de IP que se llamó Siglobe-PAN, y que sobre ese término, Siglobe-PAN, se va creando todos los protocolos del IETF sobre IoT. Siglobe-PAN es un middleware, lo que hace es reducir los paquetes, el paquete de IP, lo comprime hasta llegar a 2 o 3 bytes y se pueden ingresar, ¿no es cierto?, principalmente en el 802.15.4, que fue el primero. Pero, por supuesto, hay otros protocolos de otros medios de comunicaciones de enlace y el grupo de Siglobe está, ¿no es cierto?, trabajando, por ejemplo, en Bluetooth y en algunos otros protocolos, inclusive en algunos otros nuevos que vamos a mencionar enseguida. Entonces, en este que fue el primero y el principal, ¿no es cierto?, se crea lo que se llama, ¿no es cierto?, poner dentro de pequeños paquetes los protocolos de Internet. Y se eligió para hacer eso el protocolo IPv6. Ahí se da cabida al protocolo IPv6. O sea, si nosotros usamos IoT con los protocolos del IETF, nosotros vamos a mandar paquetes IPv6 y no IPv4. IPv4 quedó excluido de IoT simplemente en esta declaración. Bueno, el otro protocolo también aplicado al 802.15.4, que salió un poco después, fue cuando el IEEE pensó en mejorar, cambiar el esquema de la capa de enlace de 802.15.4 de una red ad hoc, de una red de contingencia, como son las redes wireless en particular, a una red que tuviera algún tipo de determinístico. Carlos Andrés, ¿no es cierto?, nuestro antecesor, habló de lo que se llamó la IoT industrial. Bueno, el protocolo IEEE 802.4TISH, ese es el nombre real, ¿no es cierto?, hace eso, hace una capa de enlace que en vez de ser de difusión es una capa de enlace esloteada, o sea, con slot de tiempo en donde los motes o los pequeños dispositivos meten sus mensajes en esos slots de tiempo y hacen que el camino recorrido sea determinístico. O sea, sabemos cuándo comienza y cuándo termina el mensaje en un origen y un destino. Y entonces
el IEEE, perdón, el IETF, entonces, al aparecer ese nuevo modo de comunicaciones de IEEE, saca un nuevo protocolo de ciclo UPAN para este tipo de protocolos. Eso se llama el... Eso es lo que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, como el 802.15e o 6TIS. Ese sería el término real. Otras, recientemente, últimos años, han aparecido otra forma de comunicaciones también en la capa de enlace, en la capa física, que se llaman los protocolos LPWAN, o sea, Low Power Wide Area Network. Son protocolos de, o son modos de comunicación también igual de baja energía para pequeños dispositivos, pero en este caso ya no son de área cercana como son los PAN, sino son de área amplia como son las WAN. Protocolos como acá, como salen acá, Sigfox, LoRaWAN, LoRaWAN, WiSAN y NarrowWAN IoT, que es un protocolo de celular, han aparecido y han tenido bastante éxito. ¿Sí? Hay muchos aplicaciones de IoT basados en estos modos de comunicación que tienen la ventaja de que, se diferencian con el 802.15.4 es que tienen largo alcance. ¿Qué tan largo alcance? Bueno, kilómetros de alcance, ¿sí? 5, 10, 15, 50 kilómetros algunos de estos protocolos, de estos modos de comunicación anuncia que pueden alcanzar los paquetes, que es mucho el alcance, ¿sí? Por lo tanto, pero... Por supuesto, en comunicaciones o en redes, bueno, no hay nada nuevo, no hay magia. Simplemente se logra largo alcance con, ¿no es cierto?, con baja potencia, simplemente cuando yo pongo bajo ancho de banda, baja velocidad y paquetes muy pequeños. ¿Sí? Es así, no hay otra forma de hacerlo. Por lo tanto, todavía existe el problema de poner paquetes IPv6 dentro de los pequeños paquetes. Paquetes que a veces llegan a los 10 bytes, ¿sí? Mucho menos que los 256 del anterior. De manera que también el IETF entonces está trabajando en estos protocolos para poder poner dentro de los pequeños paquetes el protocolo IPv6. Bueno, sigo pasando otras áreas de trabajo y otros protocolos. Esto simplemente también en la parte de Internet, en el área de Internet. El LWIG, que es una implementación de guías de implementación para guías ligeras, digamos así. Es un grupo de trabajo que se encarga de recopilar experiencias de implementaciones de pilas EP para dispositivos con restricciones. ¿Sí? El grupo se centra entonces únicamente en las técnicas que se vayan utilizando para implementaciones reales y que no afectan a la interoperabilidad con otros dispositivos. Ese es otro de los grupos de trabajo de IoT. También existe otro grupo de trabajo que se creó y este grupo ya está terminado. Ya hace un par de años que se suspendió, se llama el IP Wave, que habla de la comunicación, de las comunicaciones de IoT sobre dispositivos móviles, es decir, sobre vehículos, vehículos contra vehículos y vehículos contra infraestructura. Es la forma, o sea, describe o promociona y desarrolla protocolos para lograr las comunicaciones en este tipo, o sea, sobre móviles. Este grupo ya trabajó y realizó bastantes RFC. Hay por lo menos unos 6 o 7 RFC disponibles y bastantes draft. Todavía están disponibles en la página del IETF, aunque el grupo ya está cerrado. Con respecto al grupo de ruteo, existe la tecnología, uno de los grupos es el grupo RAW, de tecnología inalámbrica fiable y disponible, que es un grupo que se encarga, ¿no es cierto?, de proporcionar protocolos o métodos para lograr alta fiabilidad y disponibilidad en conexiones IP en un medio inalámbrico, especialmente, ¿no es cierto?,
en medios inalámbricos con situaciones críticas. Los médicos inalámbricos normalmente de IoT son de bajo rendimiento, ¿no es cierto? Y también pueden sufrir pérdidas, ¿no es cierto? Y atenuaciones en los medios para... es difícil la comunicación. Entonces, este grupo RO trata de centrarse, ¿no es cierto?, en buscar remedio o buscar, disponer, ¿no es cierto?, de mejor fiabilidad en esos medios. Este grupo es un grupo nuevo y todavía está en trabajo y todavía no hay ningún RFC disponible. Está el grupo ROL, que ese quizás también es un grupo bastante viejo, que es lo que hace es describe cuáles son los métodos para ruteo en dispositivos que nosotros llamamos los low power and lossy network, o sea, redes, digamos, de baja potencia, y el término podría ser perdiciosa, ¿no? así los pusieron, o sea, redes de baja confianza. Cuando nosotros tenemos ese tipo de redes y queremos armar un protocolo de ruteo, como ustedes conocen, los protocolos ruteos normalmente que se arman en Internet son difíciles de implementar, ¿no es cierto? RIP o SPF, cualquiera de esos métodos de ruteo en redes internas, no externas, son difíciles de implementar en IoT. Por lo tanto, el IETF hizo un grupo especial, el grupo ROL, para encontrar métodos de ruteo para IoT. Y ese método ya están completamente desarrollados y están en uso y están representados en varios RFC que están en este grupo ROL. Están disponibles, no es cierto, tanto para el protocolo principal de ruteo, que es RPL, y también hay un protocolo de ruteo MPL para redes multicast. Bueno, están el área de aplicación. En el área de aplicación también hay protocolos, ¿no es cierto?, del IETF para IoT. Principalmente es el grupo CORE, de Constrained RESTful Environment para CORE, para IoT. Recuerden que también en el área de aplicación los dispositivos son muy pequeños, no se pueden meter capas de aplicación muy amplias, muy grandes, que abarcan, por ejemplo, lo que usamos nosotros en Internet. Entonces, se ha definido un protocolo que se llama CORE, que está, o COAP, en realidad es el protocolo, que está centrado en los dispositivos restringidos. Se ha hecho un subset, está basado en HTTP, por supuesto, y se ha hecho un subset de todos los... de todas las funciones que tiene HTTP que nosotros usamos habitualmente, a solamente 4 o 5 primitivas, que son las que se usan en estos protocolos. Son muy sencillos, son muy livianos y pueden ser instalados en estos pequeños dispositivos que tienen escasez de memoria. Esta área también ya está totalmente desarrollada y existen muchas aplicaciones para instalar, para hacer este tipo de comunicaciones. De hecho, ¿no es cierto?, con CycloPAN, con RPL o con ROL y con CORE, se hace la base de toda una comunicación en IoT. Y eso se hace normalmente actualmente. Bueno, también hubo un anuncio. Este es un grupo más, o una tecnología más accesoria, que es el grupo de Cyber, que es un grupo que toma una tecnología de comunicación o de sintaxis de datos que se llama JSON. No sé si muy conocido por la gente que trabaja en informática. Y hace una especie de JSON aplicado a IoT, en donde le agrega la parte de comunicaciones binarias, o sea, JSON es un texto libre, en texto plano, en cambio el Cyber es un protocolo en donde se toma el formato JSON y se lo hace binario y además se le agrega alguna sintaxis para IoT. Eso también está disponible y en uso. Es simplemente para que los mensajes CORE sean un poco más cortos, más
más livianos. Otro tema importante en IoT es la semántica, la interoperabilidad semántica, es decir, que todos los protocolos, que todos los dispositivos hablen el mismo idioma en cuestión de código de datos. Eso es un problema. Todavía no se ha logrado una interoperabilidad semántica total en IoT, y el EITF se ha agregado, este grupo es nuevo, el grupo de... El grupo de ASDF, perdón, es un grupo nuevo que se ha creado no para crear una semántica nueva, que todo el mundo crea una semántica nueva, sino para agrupar o para combinar semánticas de otras personas, de otros grupos que están trabajando, y hacer una especie de reconto, de sumario de semántica. Por ejemplo, con el T2TRG, con el Wishi, también de la, que es una forma de semántica del IRTF, que sea el web IoT, ¿no es cierto?, que es otra forma. Este grupo es nuevo y también tiene algunos resultados. Bueno, ya al final, el IoT Operation, que es un grupo que se dedica principalmente a cuestiones operativas relacionadas con los dispositivos de IoT, ¿no es cierto?, como varios grupos operativos que hay en el IETF, ¿no es cierto?, en donde se promueve, ¿no es cierto?, la operación segura, la operación confiable. Digamos, los temas de seguridad, que también son importantes. El IETF ha puesto empeño en la seguridad de IoT con varios protocolos. El principal es el COSE, que es el Cyber Object Signing and Encryption, que es el protocolo de base para tratar de hacer encriptación y autentificación entre toda la cadena de IoT. Con esto es posible, ¿no es cierto?, hacer encriptación, crear firmas, ¿no es cierto?, y hacer toda la combinación y todo el sistema de seguridad en IoT. Eso también es disponible. Hay protocolos accesorios, por ejemplo, grupos que hacen procedimientos de autentificación remoto, ¿no es cierto?, generalmente, ¿no es cierto?, en dispositivos que están en distintas redes o a distintas distancias, ¿no es cierto?, hace falta alguna red de autentificación que sea realmente confiable. Eso lo hace RATS. También TIP, Trusted Execution Environment Provisioning, también es un protocolo para darle seguridad a los TI, que son los Trusted Execution Environment, son los medio ambientes de ejecución segura dentro de los nodos. Este es un protocolo que habla de esos temas. También el protocolo LAKE. Perdón, estoy... El protocolo LAKE, que es un grupo que trata de hacer que los OSCOR, o sea, los Object Security for Contained and RESTful, o sea, los núcleos que hacen core o COAP, ¿no es cierto?, en la capa de aplicación, que se llaman objetos seguros o seguridad en los objetos, el protocolo LAKE trata de entonces asegurar la parte de estandarización de los protocolos seguros, especialmente con métodos livianos. Recuerda que siempre nosotros estamos en unos aspectos restringidos, en dispositivos restringidos. Eso hace LAKE. Luego aparece el protocolo SWIFT. Ese también es un protocolo bastante nuevo, un grupo nuevo, que se trata de los software updates. Recuerda que estos dispositivos están en zonas alejadas, normalmente inaccesibles para hacer un upgrade físico. Entonces, el grupo SWIFT trata, ¿no es cierto?, de llevar adelante los protocolos, los procedimientos, los métodos para hacer actualización de software remoto en los pequeños dispositivos. Eso es, y además que sea hechos con seguridad.
para que el software update, para el software nuevo cargado en los dispositivos, ¿no es cierto?, tenga, por supuesto, la seguridad necesaria para que no haya ataques. Bueno, y el grupo ACE, que es el grupo que hace la parte de autentificación y autorización, es, digamos, el protocolo de transporte de paquetes seguros entre extremo a extremo, y lo hace, ¿no es cierto?, para dispositivos restringidos. Todos estos protocolos, por supuesto, de seguridad, son copias de los protocolos de seguridad que hay en Internet normales, pero llevados a que sean protocolos livianos, protocolos que puedan ser transmitidos en esto, cargados y procesados por los pequeños dispositivos. Finalmente, los protocolos y los grupos de trabajo correspondientes al IRTF, como son el Thin-to-Thin Receiver Group, es un grupo bastante activo, bastante antiguo también, ¿no es cierto?, que desde siempre se preocupó por las cuestiones de investigación sobre las capas las redes de IoT, para hacer, ¿no es cierto?, IoT más segura, más confiable, más accesible, con mejor despliegue. Es un grupo de promoción de los protocolos de IoT, y es muy activo, ¿no es cierto?, es muy consultado por los investigadores y por la gente de trabajo en IoT. Y además, este grupo normalmente está presente en todos los meetings del IETF como uno de los grupos más activos y tiene bastantes acciones. No necesariamente protocolos, recuerden que el IRTF no hace protocolos, no hace RFC, o si los hace, ¿no es cierto?, los hace en una asociación con el grupo del IETF, pero sí tiene investigadores, ¿no es cierto?, de valía, que hacen bastantes acciones. Y por último, el grupo COIN, que es Computing in the Network Research Group, es un grupo nuevo que trata de llevar, ya lo mencionó anteriormente Carlos Andrés cuando habló de la computación en la nube, es decir, computación en la red, en realidad, en toda la red, es decir, llevar capas de procesamiento o computación, computing se llama acá, ¿no es cierto?, a esos pequeños dispositivos, no solamente en la nube, en el Big Data, sino también en las etapas intermedias, en lo que nosotros llamamos los gateway, los gatekeepers, ¿sí? Carlos Andrés habló de la niebla, habló del edge, pero también se puede llevar hasta inclusive a los motes, a los dispositivos más pequeños, también se puede llevar computación. Este grupo trata de promocionar esa forma de hacer computación para llevar procesamiento, ¿no es cierto?, en toda la red, y se le ha ocurrido un nombre bastante particular que se llama Cloud Continuum, que es el término que se usa para hacer esa computación. En este caso, desde el edge hasta el cloud, yo diría que inclusive antes del edge también. Este también es un grupo nuevo del IRTF y que está teniendo bastante producción. Una media hora justito. Bueno, gracias por su atención. Yo soy Gustavo Mercado, y hicimos este trabajo con María Inés Robles. María Inés Robles es una argentina que trabaja en Finlandia, pero es co-chair del grupo ROL del IETF, una de las únicas, creo que hay dos o tres mujeres que son chair del IETF. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Gustavo, por su excelente presentación. Tenemos algunos segundos para alguna pregunta de la asistencia. ¿Hay preguntas remotas? No tenemos preguntas remotas. Entonces, un fuerte... ¿Hay una pregunta? Acércate al micrófono, porfa. Hola, hola. ¿Podemos considerar que los sistemas de baja potencia, protocolos como el LoRa o el Sigfox,
¿Podrían ser menos vulnerables a los ataques? No entendí bien. ¿Podrían ser menos vulnerables a los ataques los sistemas de baja potencia? ¿A Sigfox o a protocolo? ¿Y LoRa? ¿LP-WAN? Bueno, los protocolos LP-WAN actualmente, normalmente, son muchos de ellos propietarios, ¿sí? Sigfox es el propietario. No sé, digamos, el protocolo cerrado en sí. LoRaWAN es más abierto, pero también es propietario, también tiene una propiedad. No es como los protocolos del IETF, del IEEE, que son más abiertos. En el caso de Sigfox y LoRaWAN, o LoRa, el mismo protocolo que ya viene intrínseco, o sea, la capa, digamos, el paquete de enlace que trae esos protocolos, en donde incluye también la parte de datos, ya viene segurizado, ¿sí? Hay una encriptación extremo a extremo, desde LoRa, desde el mote LoRa hasta el coordinador y desde el mote Sigfox hasta el coordinador, ¿sí? Parte de ese grupo se ocupa con encriptación. Eso le da algún grado de seguridad. Muchísimas gracias entonces, Gustavo. Pido un fuerte aplauso a nuestro presentador. Y después de esa presentación cerramos el bloque 3 de las presentaciones del Foro Técnico del ACNIC, por lo que pido un aplauso adicional a todos los presentadores que estuvieron aquí. A la continuidad.